Dentro de tan solo unos días, Cartagena comienza con la candidatura ya oficialmente, con los actos que estamos programando para todo el año, porque es Ciudad Europea del Deporte. Una forma magnífica de comenzar con esta distinción es la de acoger un gran evento deportivo, que sin duda es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano. Nosotros hemos decidido elegir el deporte como otra forma muy importante de impulsar el turismo. Es uno de los grandes ejes estratégicos del plan que acabamos de aprobar para 2021-2025, que marca la hoja de ruta de la ciudad. Pero, insisto, lo es aún más cuando nos apoyamos en municipios hermanos que sí que tienen también otros muchos atractivos para ser mucho más competitivos y ofrecernos, sin duda, sin competencia en el resto de España. En conjunto, precisamente los ayuntamientos de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Cartagena, podremos dar cobertura a cerca de 300 partidos, más de 100 se van a celebrar en Cartagena, en hasta 15 instalaciones deportivas, 5 ellas situadas aquí en Cartagena. Y juntos hemos sumado una gran red de infraestructuras deportivas que se completan con una excelente infraestructura turística. Con ella, como ha dicho el director general de Deportes, vamos a dar cabida a más de 2.300 participantes llegados de fuera de la región y atender también a todos los acompañantes, a los que animan en las gradas, ¿no?, a los que están siempre dando lo mejor de sí para que el resto de deportistas puedan darlo en la pista. 2.000 deportistas van a venir en esa primera semana del año a disfrutar de ese campeonato de España. Con ellos, más de 7.000 acompañantes, un total de más de 47.000 pernoctaciones para Cartagena y todos los municipios del Mar Menor: San Pedro, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares. Un evento, insisto, que no se había realizado, un evento en el que queremos poner de manifiesto la importancia de unir turismo y deportes una vez más y hacerlo siempre vinculado a esa capitalidad europea del deporte de la ciudad de Cartagena. Más de 390 partidos durante 6 días de competición. Más de 15 pabellones ubicados en los distintos municipios del Mar Menor. Gracias por el esfuerzo. Quiero comentar que es el buque insignia del deporte base, del balonmano nacional, y que tenemos la suerte de juntar a tres categorías, las categorías infantiles, cadetes y juveniles, de niños y de niñas, y es algo que realmente, una vez que estás dentro, impone. Y es sobre todo pues lo más bonito, que es que los niños hagan deporte, cada uno su especialidad, en nuestro caso el balonmano, porque es un campeonato muy grande, son más de 2.000 participantes, son más de 6.000 familiares los que vienen. Y bueno, aunque la situación ahora mismo está complicada, seguro que sale todo bien, porque para eso estamos tomando todas las medidas a nivel de protocolos COVID. Los niños están muy mentalizados, las expediciones saben a lo que vienen. Entonces, en ese sentido, todo está preparado.